¿Saben de dónde viene la palabra alumno? De alimento. O sea, alumno es el que está permanentemente alimentándose. Linda metáfora. Porque uno no termina nunca de alimentarse, ¿no? Porque la condición humana no es estar alimentado, sino estar hambriento. Carentes somos todos porque nacimos para morir. Y porque además si no comemos, nos vamos. Ahora, ese hambre, que es un hambre que por un lado nos alimenta en términos orgánicos, también, para usar una de las metáforas más deliciosas que creó Occidente, también es un hambre del alma. Alumno viene de alimento. Todos somos alumnos, todos aprendemos, porque todos nos alimentamos. Y el principal alumno en cualquier clase debe ser, para mí, el docente, ¿no? Un docente que no se coloca en ese lugar de precariedad, ¿no? De humildad, de apertura de preguntas. Pero me interesa, esta es una etimología que yo siempre uso cuando hablo de educación, que es un tema del que se supone que sé algo, del tema del que me convocaron hoy, que no tanto. Me gustó como invertir la etimología y decir que si de alguna manera alumno viene de alimento, y cuando aprendemos de algún modo es como que nos estamos alimentando, también pensar que cuando nos alimentamos, estamos aprendiendo. O sea, veámoslo al revés, asociémoslo a la inversa. La alimentación es una manera también de ser alumno, o sea, de aprender. Entonces no da lo mismo alimentarse de un modo o de otro, como no da lo mismo estudiar medicina acá en la Universidad de Buenos Aires que estudiar medicina en la Universidad Austral. Aunque tengan más trabajo si van a la Universidad Austral. O no, no sé. Creo que sí. Pero no da lo mismo. Y no da lo mismo, como no da lo mismo, alimentarse de un modo o de otro, porque también es una manera de encarar el modo en que aprendemos. Alimentarnos de un modo o de otro es una manera de encarar lo que aprendemos. Los que estudiaron filosofía saben que hay una famosa definición de Jaspers, Carl Jaspers, que dice que la filosofía nace a partir de tres impulsos originarios que son el asombro, la duda y las situaciones límites. El asombro es como la más conocida, tiene que ver con esta idea de que cuando uno hace filosofía es como que recupera la capacidad de asombro, o sea, todas las boludeces que nos rodean se vuelven de algún modo, las focalizamos desde otro lugar y todo lo que parece obvio deja de ser obvio. Pero para eso hay que recuperar el asombro. Recuperar el asombro es un trabajo donde no hace falta drogarse, como uno supone, en general, para provocar un estado de alteración. Ya demasiado drogados estamos en nuestra vida cuerda, sobre todo si leemos los libros de Sole para ver lo que nos genera el alimento industrializado. El gran enemigo de la filosofía es el sentido común. Y el sentido común indica que hay que comer para sobrevivir y que en nombre de la comida todo vale. Punto, se acabó. Y está tan instalada esa especie como de apología del egoísmo, donde la comida es primero, ¿no? Y aparte tiene que ver con uno, con lo obvio. Obvio es etimología, obvio. Ob, enfrente. Vía, el camino que está enfrente. Esté tan enfrente ese camino que no nos damos cuenta que hay otros caminos. Entonces siempre nos copa un camino, nos copa lo obvio, que es una de las tantas perspectivas posibles que se presenta como única. Pero para los que somos perspectivistas, para cualquier cosa hay múltiples caminos. El tema es que las estructuras de poder funcionan haciendo pasar su camino como si fuese el normal, el natural, el que no puede ser de otra manera, el obvio. Anda a discutir lo obvio. Nietzsche decía esto, todo el mundo dice que la filosofía comienza con el asombro.
Pero no, dice Nietzsche, comienza con el horror, con el horror. Hay un filósofo, perdón que me abra acá, pero hay un filósofo norteamericano que se llama Rorty, Richard Rorty, que decía, él definía la filosofía, para mí es la mejor definición de filosofía que yo escuché en mi vida, decía, hacer filosofía es rascarse donde no pica. Si tuviésemos tiempo, les preguntaría qué les pasa con esa frase a ustedes, ¿no? ¿Por dónde la llevan? Yo les digo la interpretación que yo hago y la remito a la definición de Nietzsche. Todo pica. Todo pica. El tema es que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado. ¿Cómo no va a picar esto si la mitad del mundo se muere de hambre? ¿Cómo no va a picar esto si nacemos para morir? ¿Cómo no va a picar esto si todo este mundo es una gran cagada? O sea, pica. Pica posta, pica. O sea, yo venía recién del subte caminando acá, me crucé tres personas durmiendo en la calle. Y nosotros acá hablando y haciendo filosofía. Tremendo. O sea, te haces el boludo para sobrevivir. Entonces, hay una mitad del cuerpo anestesiado. ¿No será que cuando hacemos filosofía y nos rascamos donde no pica, nos sacamos la anestesia? Y es al revés, cuando haces esas preguntas que parecen que no tienen sentido y van a ese horror, porque lo que te sacás cuando te sacás la anestesia es la cuestión, es evidenciar ese horror. Me acuerdo mi hija, cuando tenía 4 o 5 años, me acuerdo que más de una vez iba con ella caminando en esta situación parecida a la de nuestros tiempos, porque eran finales de los 90, ¿no? El eterno retorno de lo mismo. Y estaba plagada la ciudad de gente durmiendo en la calle. Me acuerdo que María, así se llama, me paraba cuando pasábamos al lado de una... Y era como... Me acuerdo que me preguntó en un momento que me quedó, tipo, papá, ¿nadie los ve? Y era como, me acuerdo, era una esquina que íbamos a tomar el subte y era como la gente, tu, 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 tu. Eso de no detener la mirada en el horror, ¿no? Por ahí levantás la mirada y te haces una pregunta filosófica, pero que no encarna en un lugar así más doloroso. ¿Cuál es el horror? Ahí es donde la filosofía mete el dedo. Si hay alimentos para todos, ¿por qué no todos tienen acceso a los alimentos? Punto. Cerremos la charla, digamos. Es como cuando en una clase de teoría política alguien viene y te dice, perdón, yo entiendo todas las teorías de Kant, Hobbes, Rousseau y la soronga, pero si la mayoría si la mayoría de la población mundial es oprimida y son mayoría, ¿por qué no dan vuelta el avispero? Y vos te quedas diciendo, bueno, eso es la historia del poder, es la historia de la política, pero la historia chota de la política. Acá pasa lo mismo. Si hay alimentos para todos, ¿por qué no todos tienen acceso a los alimentos? Es como María mirando a una persona, es el horror, pero el horror que uno tapa. Después escribimos libros, hablamos de la deconstrucción, discutimos con los periodistas, lo que quieras, damos cátedra, pero hay un hecho de la carne, del horror, que es no da. Hay algo que no da, porque, digamos, yo me acuerdo cuando empecé a dedicarme a la filosofía, cuando era chico, yo entro a la filosofía por culpa de la religión, en realidad por culpa de mis padres que me mandan a un colegio religioso, y ahí en el colegio religioso, digamos, claro, la religión en la educación primaria es tremendamente dogmática, pero de repente estaba todos los días hablando de Dios, 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 nada, un día dije, ¿qué es esto? Era un pendejo nerd insoportable, igual que no tenía amigos. Y entonces era como que la pregunta que me hacía era como que todos tenemos el derecho a sobrevivir. Yo siempre escuchaba de como que el ser humano para sobrevivir justifica cualquier cosa, ¿no? Y era como que, digamos, mi pregunta era esta, era ¿por qué no se comercializaba el aire y sí se comercializaban los alimentos?
Entonces, ¿por qué no se comercializa el aire? Porque el aire es un recurso, digamos, que todos tenemos derecho a respirar, porque la respiración es algo orgánico, biológico, necesario para la supervivencia. Yo me acuerdo que tenía 6, 7 años, decía, ¿y comer también? Y entonces siempre había un capitalista que me decía, bueno, lo que pasa que el alimento implica un proceso y elaboración de trabajo y eso tiene un valor. Y el aire, y siempre había un nihilista que me decía, el aire todavía no. O sea, mi pregunta, 40 años después, en realidad implica cuestionarnos por qué y hasta qué punto un recurso supuestamente necesario para la supervivencia está atravesado por la lógica del mercado, que lo que hace es privarlo de ser un recurso para la supervivencia. Pero se me terminó dando vuelta la tortilla, porque hoy estamos más cerca de que privaticen el aire que de lo contrario, ¿no? Puedo yo trabajar la tierra. Puedo yo regar cada día, puedo yo sentirme elegida, puedo yo dedicar mi vida, puedo yo.